hace un año ya. El caso sucedió un 13 de febrero, donde fue un asesinato que casi no tiene explicación. Hay un video que el pueblo entero lo ha visto, el país entero, no el país, sino eso ha sido a nivel internacional, donde todo está claro en ese video. Para explicarte la forma, necesitaría un tiempecito más. ¿Dónde fue el caso? El caso fue ahí en el Sánchez San Martín, Rabo Chivo, que le dicen, pero que fue un lugar donde nosotros acostumbrábamos a lavar los vehículos ahí. Y él fue a lavar una pasola, donde ahí hubo un entaponamiento de un carro mal parado, donde andaba el asesino, porque cuando el hijo mío le pidió que por favor rodaran el vehículo, porque estaban tocando bocina a la gente, no dejaban pasar a nadie, ahí fue donde el chofer se desmonta y sale. Pero no era con el asesino, era con el chofer que estaban hablando. Pero el asesino se desmonta y viene con una pistola ilegal, una pistola ilegal que andaba con, que estaba acostumbrada, según dice la gente, a andar con ella. Y viene con la pistola y el hijo mío dice, pero mi hijo, ¿qué es? Yo no tengo problema contigo. Y no hubo palabras más, sino un tiro en la tetilla. Pero no obstante a eso, que después del asesinato de mi hijo, que está en el suelo, él sigue apuntando por si acaso se mueve. Pero uno de los compañeros que andaban con él le dijo, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, tú quieres también, y también amenazó a ese caballero que andaba con él. O sea, casi no, eso está claro. ¿Cómo se llama los hizo? El Frank. Frank es que se llama el como el osiso. Diego Alcalá María se llama el y el nombre soy yo. Sonia María, soy la madre. Gracias.